I'm so tired of expectations crushing fear. I'll never make it. I can feel it running underneath. I'm so sick of my ambition, wishing I could be so brilliant. Terrified it won't happen for me. Art defined by algorithm, we're just victims of the system. How did we end up playing the game? Fuck that. Questioning our own existence, I know that we got it twisted. Can't escape the story just the same. Oli, bienvenido una semana conmigo, esta semana un poco accidentada. Hace una hora o así que me he comido la puerta y pues tengo este chichón. ¿Cuánto me durará? No lo sé, pero me estoy convirtiendo en un unicornio, cosa que siempre he querido ser. Así que nada, me pilláis subiendo ahora el vlog de la semana pasada, que no pude editarlo, no tuve tiempo y tal, y pues lo estoy subiendo hoy lunes. Así que esta semana tenéis dos vídeos realmente, en plan lunes y domingo, así que guay. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues mira, yo hoy voy a terminar la balaclava. Luego, esta tarde, bueno, ayer llegó mi amiga Candela de Londres, así que no sé, esta semana la veréis por aquí por el canal, haremos plan y cosas de eso. Me hace mucha ilusión. Aquí tengo la balaclava que enseñé la semana pasada, que tengo que terminarla, que como es la primera vez que la hago, pues yo no sabía medida y tal, y la estaba haciendo ya casi el final, y me di cuenta que me iba a quedar tipo la balaclava por aquí, y yo, vale, bien, y estuve anoche descosiendo, 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 y ahora pues voy a continuar haciéndola. Voy a enseñar cómo queda por ahora. Y así es como la llevo por ahora. Ay, de verdad, el chichón de mi cabeza. Es que ha sido literal, estaba yo saliendo del baño corriendo, no estaba bien la puerta abierta, he hecho así y he hecho ¡pah! Y me la comí entera. Pero bueno. Y nada. Eso por ahora. He terminado la balaclava. Me gusta porque puedo hacer así. Si hace más frío. Me la pongo así de normal. Y si quiero, pues me lo puedo bajar. Me parece chulísimo. Y nos vamos. Outfit. Que me he puesto aquí unos lacitos. El chichón sigue ahí. Y nos vamos, que queda con mi amiga Candela. ¡Holi! Buenos días. Es martes. Y sigo teniendo... Estoy hinchado, pero nada en comparación con cómo estaba ayer. Lo que sí que tengo son como esta herida de la madera que me entrará ayer, pero bueno. He amanecido súper contenta porque me ha venido la regla, o sea, por fin. Llevaba 2 meses sin que me viniese la regla y ya por fin me ha venido, así que súper guay. ¿Y por qué digo esto? Porque yo he estado muy, como... Tengo un vídeo en el canal en el que hablo sobre haber estado tomando la píldora anticonceptiva. Y pues... cuando dejé de tomarla, la ginecóloga me dijo, puede haber veces que esté 2 o 3 meses sin que te venga la regla y tal, que es súper normal, cualquier cosa. Y entonces eso me ha pasado a mí. Y además yo recuerdo que antes, cuando yo no tomaba las pastillas, los meses de Navidad, no sé por qué, siempre se me cortaba la regla. Y a lo mejor estaba toda la Navidad sin la regla y luego volvía. Y pues esta ha sido otra de esas veces. ¿Y por qué estoy súper contenta? Pues porque ya puedo empezar a ponerme ropa y no tengo que salir a la calle, que llevaba siempre un neceser que llevaba tampones, unas bragas por si a lo mejor manchaba muchísimo, una bolsa para guardar las bragas viejas. Ya no tengo que salir con ese neceser y puedo empezar a ponerme ropa clara, porque es que tengo como 5 pantalones blancos y no me lo puedo poner porque digo yo, en cualquier momento viene, y como lleva tanto tiempo sin venirme, me da miedo que haga así explosion y sea aquí un mar rojo. Y nada, estoy muy contenta. Entonces voy a desayunar. Zumo de naranja y roscón de reyes sin gluten, que todavía me queda. Y vamos a ver, no sé, creo que me voy a poner un directo de yo, Juan, igual ni el Ojeda que está ahora mismo en directo, don't know. Pero eso, ayer estuve haciendo una nueva balaclava, os voy a enseñar el proceso, el progreso. Esto es lo que llevo por ahora. Está súper guay porque es una lana que es como degradado en arco iris. Y entonces he juntado dos cabos y no empiezan igual. He juntado esos dos ovillos del mismo estilo, pero no empiezan igual, y entonces por eso está saliendo esta mezcla de colores. Que me parece muy chulo.
Y pues nada, estoy aquí. Esto es lo que llevo de proceso, que está en la parte del cuello. Y ya iré avanzando, igual esta semana la termino o igual no. Esta tarde me voy a cambiar, se va a poner pelo rojo, así que vamos a ir a acompañarla a que se ponga el pelo rojo y se haga el butterfly cut, que ahora mismo está súper famoso en TikTok. Tipo, lo veo, a lo mejor 10 vídeos que me salen en TikTok, 3 son del butterfly cut. Y eso vamos a hacer por ahora. Luego quiero grabar varios TikTok enseñando mi regalo de Navidad, haul de rebajas que me compré el otro día. Mañana vuelvo a ir a la rebaja, así que habrá... Y os tengo que enseñar lo que me compro en rebaja. Así que voy a hacer haul de rebajas para TikTok y haul de rebajas para aquí. Igual luego hago, cuando acumule mucha ropa, hago un haul de rebajas en general para el canal. Tipo, esta semana no hay vlog, hay haul de rebajas. Os voy a enseñar qué me he comprado en la rebaja. Lo primero que os voy a enseñar es este collar de aquí, que justo estaba grabando el vídeo y me lo he puesto, que es así chulísimo, de H&M, que estaba a 2,99. En Pull&Bear me compré este vestido de aquí, que me parece chulísimo, que es así cortito, manga larga. Sí, cariño, yo te abro ahora la puerta. Que tiene la espalda entera abierta. Si puedo, dejo una foto de cómo queda, porque de este sí que me hice foto en el probador. Y me costó 15,99. Si queréis referencia, déjamelo abajo en comentarios. Y no sé, muy chulo. En Bershka me compré esta falda de aquí, que es que yo la veo y digo, Emilia o Gótica Culona. O sea, me encanta este tipo de faldas. Yo tengo ya 2 o 3. Y esta falda así de cuadritos con un poco de tabla me parecen chulísimas. Costaba 12,99 de 25,99, talla XS, la más pequeña. Me quedaba un poco grande, pero como estas tiras de aquí se aprietan, pues me la he podido ajustar más y no sé, me parece muy chula y para el precio que está, está muy guay. En Zara me compré esta falda de aquí. Mira, la que acaba de liar el gato. ¡Fuera! Yo ahora enseño lo que ha liado. Os termino de enseñar las cosas y os enseño cómo, lo que ha hecho. Pero bueno, esta falda de aquí marrón que me parece que va a quedar chulísima. Me la probé con una camiseta y dije, ¡buah! Looks con esto. Ahora en invierno, en vez de ponerme unos vaqueros, me pongo esto y ya está. Y es así como de tul, tiene esto por fuera y luego por dentro como el for, ¿sabes? Así. Tiene como florecita, no sé, está bastante guay. Y esta estaba a 12,99 de 25,95. Luego, en Zara también me compré este vestido que es súper chulo. Me lo he puesto una vez, me parece súper elegante. Tiene como esta estampada aquí, me parece chulísimo. Y nada, es un vestido así, largo, largo. Esto es todo lo que me compré de rebaja. Mañana vamos a ir otra vez, si me compro algo, pues lo vuelvo a enseñar. Y ya está. Vale, ¿qué es lo que ha hecho el gato? Se ha subido aquí, buah, esto lo tengo que ordenar. Se ha subido aquí y me ha tirado esto. Y ahora pues, está el suelo lleno de bolita. Nos vamos a ver cómo mi candela se hace el cambio de look. Y este es mi outfit. Yo voy a ir en, literalmente, zapatilla. Y así. Nos vamos. Acabo de llegar a casa. Este ha sido mi outfit. Que me gusta el collarcito, el peto, esta chaqueta de cuadro. Y nada, hemos estado jugando a las cartas, le hemos hecho el pelo a mi amiga Candela, que queda buenísima. Y Carlos te ha traído patatillas, yo he estado picoteando, tal y cual. Y, eso. Y bueno, vengo a recomendaros en el que en el Lidl venden un licor crema de salted caramel. Está buenísimo. A mí el licor crema no me gusta, pero ese de salted caramel está muy rico. Y bueno, la cabeza, buah, me da dolor de cabeza hacer así. Hacer así me da mucho dolor en la cabeza. Tengo esto moradillo, que no sé si se ve. Tengo moradillo, en plan, lo tengo un poco hinchado, moradillo y con la raja. Y nada, ve mi nariz roja, estoy con cara de frío. Y en plan, voy a ponerme el calefactor y a poner el pijama. Y ya mañana nos vemos. Que mañana vamos a desayunar con parrada y con candela. Y por la tarde vamos a ir a la rebaja. Y ya está. Y ese va a ser el día de mañana. Buenos días, estoy yendo a desayunar. No sé si este audio se oirá porque creo que llevo los auriculares. Estoy intentando no matarme. Pero eso, he quedado para desayunar y como siempre, y todos los días de mi vida, voy tarde. Nos vamos al centro comercial. Me he vestido así. No llevo chándal, esto que me regalaron mi amiga. Y como siempre, bueno, no, en verdad no voy tarde, voy bien. Y pues nada,
Nos vamos. Luego enseñaré todo lo que me he comprado. Morning. Bueno, buenos días, no, porque llevo ya una hora y pico despierta, pero bueno, me estoy haciendo el skincare. Ahora os voy a enseñar, bueno, en un rato, que es lo que me compré ayer, pero básicamente no me compré nada en rebaja. Y me compré cosas de cuidado para la cara, para la piel, para el pelo. No me compré nada de ropa ni nada de eso, en plan. Está todo muy, muy, muy caro todavía y es como, hay cosas que sí que me gustan, pero digo, por ese precio, no. Bueno, pues eso que digo, por ese precio, no, lo siento, so sorry, but mi bolsillo no está todavía, que tengo que ahorrar para hacerme un tatuaje aquí, así que no me da. Y bueno, anoche salió la Ibiza Session con la Shakira. ¡Buah! Es que yo la había ido palos, 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 palos. O sea, que da gusto y me encanta. O sea, que da gusto, ha soltado todo lo que tenía que soltar y ya está. Ahora veremos, yo creo que Shakira ya ha cerrado su era de tirarle mierda a Piqué. En plan, yo creo que con esto ha dicho, vale, se cierra el ciclo, se cierra el círculo y ahora vamos a empezar a sacar canciones donde no sean beef, porque ya el monotema cansa. En plan, chic, lo has hecho. Lo has hecho, saca la canción, te has quedado más a gusto. Todo el mundo hemos disfrutado de este salseo, pero ya es hora de avanzar, evolucionar y sacar otras canciones. Well, voy a echarme, me acabo de lavar la cara y lo que voy a echarme va a ser esto que me lo recomendó mi amiga Candela, que es un, que es de Mercadona, una mascarilla exfoliante y limpiadora, instrucciones. Es que la puedes, que la puedes utilizar de tres formas diferentes, las puedes utilizar para limpiarte la cara, pero como eso ya lo he hecho, de exfoliante y de mascarilla. Vale, yo la voy a utilizar ahora mismo de mascarilla, pero en algún momento lo usaré de exfoliación. Porque está guay. De limpieza paso. Pero de mascarilla me mola. Voy a coger este cacharrito de aquí. Que yo me lo compré en Primor. Por creo que 1 euro o así. Y nos lo echamos aquí. Y nos la vamos a ir aplicando por la cara. Tranquilita. Comí. Buah, me compré un paquete de galletas saladas. Y después. Y fue la primera vez que volví a comer galletas saladas después de 2 años. Claramente sin gluten. Pero yo no la había visto antes y comí galletas saladas por primera vez en 2 años. ¿Vosotros sabéis lo adicta que era yo a la galleta salada? Me encantaba. Y no sé, muy contenta. Es que esto de no poder comer gluten, yo lo digo. A mí si me quieres hacer intolerante al gluten o celíaca, hazme desde que nazco. No me lo quite con... ¿Cuántos fueron? ¿20 o 21 años? No me lo quite con 20 años. Porque es que me matas. Literal, me mata. En plan, ¿qué pretende? Tipo, ¿por qué me haces esto a mí? ¿Sabes? En modo, yo era amante del pan. O sea, el pan me flipaba. Comía pan solo, los piquitos, todo. Y la pasta, bueno, yo era estudiante, así que mi menú eran pasta con tomate y de vez en cuando había salchicha. Y ya está, y ese era mi menú semanal. Entonces, y los croissants, Dios, es lo que más... odio, porque no he encontrado ningún croissant que diga yo, ¡buah, qué fantasía! Porque hay otros alimentos que sí que he comido, por ejemplo, esta galleta se asemeja mucho a las originales. O el bizcocho de chocolate del Mercadona, que es muy parecido, el roscón de Reyes, y es casi lo mismo. Pero un croissant, eso va a ser complicado, encontrar un croissant que no sea un mazacote. Que no me he comido todavía ningún croissant de pastelería, me he comprado los típicos que venden en el supermercado, qué bueno. Muy caros para lo que son, la verdad. Pero bueno, algún día me comeré un buen croissant y seré feliz. Es que una vez soñé que estaba en Francia y me comía un croissant normal y que no me pasaba nada en el estómago. No me comía uno, me comía 3 croissants, para que veáis lo mucho que lo echo de menos. Y eso. Luego, pues estoy buscando un serum. Madre mía, qué guapa. Estoy buscando un serum de Ordinary en Primor y no lo encuentro, no lo tienen, que es serum de ácido salicílico o algo así para unos granos que me salen aquí en la barbilla y también en la nariz, pero no lo encuentro. Voy a tener que pedirlo online, me lo estoy viendo, que voy a tener que pedirlo online, pero
he ido a dos Primor, a un Druni y no lo tienen. No sé si es que se agota muy rápido o qué, pero bueno, he visto, creo que quiero empezar a probar el peeling de The Ordinary, este que es rojo, porque, no sé, yo veo TikToks y me lo recomiendo. Y yo creo que esto ya es la última que pongo. Yo creo que me he hecho más en la nariz. No, sí está bien. No queremos gastar la mascarilla ya. Nuestro plan de hoy es, por la mañana, primero, editar uno o dos TikToks que tengo guardados para subir hoy. Y luego, limpiar la casa, limpiar la cocina. Tengo que limpiar la cocina entera porque está la cocina... Well, ¿cómo está la cocina? Entonces, tenemos que limpiar cocina y limpiar la habitación. Hoy quiero pasar la aspiradora y fregar la habitación, que hace mucho que no lo hago. Porque es que se me olvida, lo voy dejando. Entonces tengo que ordenar, limpiar. Y luego editar este vlog de aquí, porque es que mañana viernes es imposible, porque por la mañana quiero grabar un par de TikToks y por la tarde tengo casi toda la tarde entera busy. Entonces no me da tiempo. Y esos son mis planes de lo que voy a hacer. Y ahora esto hay que dejarlo 20 minutos en la cara y voy a desayunar. Nos vamos a tomarnos un café con mi amiga Carlota y mi amiga Candela. Y me he puesto esta chaqueta de aquí. Y nada, voy básicamente en chándal y le he añadido un bolso de Bimba y Lola. Es que me encanta, me encanta. Y nos vamos. Buenos días, bienvenidos al... me hago último día del vlog, lo he dicho demasiado efusivamente. Bienvenidos al último día del vlog, he hecho más de 4. Bueno, esta tarde vamos a acompañar a mi amiga Carlota, que va a rodar un videoclip para un amigo suyo. Y luego esta noche vamos a ir a salir, por Agua Dulce, en plan, algo que no pasa nunca, que pasó en San Juan y no ha pasado nunca, porque salir por Agua Dulce, no sé, vale dinero, ¿vale? ¿Sabes? Y nada, estoy viendo Ginny Georgia. ¡Buah! ¡Qué ganas de meterla hacia la Ginny! Literal, en plan, niñata, espabila. Y eso, también estoy viendo el Reddit de Johan, que fue a principios de enero, pero es que, buah, pues súper retrasado con los vídeos de Johan. ¿Qué vamos a hacer esta mañana? Esta mañana vamos a mirar, porque me mandó mi madre que estaban buscando gente para el Primark, así que vamos a echar el currículums. Me dijo mi amiga Carlota que van a ser las oposiciones de correo. Así que vamos a ver cómo se echa eso y fecha y todo y si, lo que tengo que estudiar o cualquier cosa. Buah, yo estudiando. Well. Y nada, pues eso por ahora. Y nada, estoy desayunando un zumo de naranja en la mejor taza del mundo. Y bueno, se me ha antojado, no me matéis, ¿vale? Se me ha antojado porque llevo dos días viendo este tupper de arroz en la nevera y he dicho, voy a desayunar arroz. Cuando eres una persona que está malita del estómago, muchas veces ese es tu único desayuno. Yo ahora mismo estoy perfectamente, pero lo he visto, me ha recordado una vez que desayuné arroz, que fue como, qué rico. Y he dicho, voy a desayunarme el tupper de arroz, porque es que esto no se lo va a comer nadie, así que voy a comérmelo yo. Y nada, voy a seguir viendo la Ginny, la Georgia, ya me he hecho todo el skincare. Que buah, me ha salido este grano nuevo, que bueno, ya lo tenía ayer, y varios granos, pero bueno. Lo que tiene es volver a hacerse el skincare, you know. Vale, me he vestido y me he hecho un moño, me he puesto la gafa, me he puesto esta sudadera del Levi's y ahora os enseño mejor el outfit. Y nos vamos, que voy un poco tarde, es que siempre, la puntualidad no es muy fuerte. Así es la vida, pero bueno, voy a eso, a acompañar a mi amiga Carlota, con mi amiga Candela, a grabar el videoclip. Así que os enseñaré la geolocalización y más o menos el proceso y esas cosas. Y luego nos vamos para casa, que nos arreglamos para salir esta noche de fiesta, así que os enseñaré, intentaré enseñar el looking y todo eso. Y ya está. Y bueno, me he pintado las uñas y me las he pintado así, no sé, creo que está bastante chula. Me he traído el top coat, porque se me olvidó ponérmelo, para pintármela. Y nos vamos.
estúpida y se me olvidó grabar como iba. Pero bueno, llevo este make-up, vestido y eso. Ahora a ver si le puedo decir a mi amiga que me eso, si no, os dejo unas fotos por aquí del make-up y me voy. Son las 7 de la mañana, acabo de llegar de fiesta y aquí despido el vlog. Me lo he pasado muy bien, así de monaído. A ver el outfit. Y nada, solamente deciros que nos vemos la semana que viene. Que os suscribáis a mi canal, que le deis like y acá abajo dejo todas mis redes sociales. Y nos vemos.